¿Estás segura de que esto no es un problema de amistad? ¡Listos! ¡Abran el portal! ¡Ahora! ¡No! ¡No me atraparán otra vez! ¡Twilight! ¡Empújalo! ¿Ah? ¡Ay! ¡Un pony adentro! ¿Tú eres Stygian? Lo fui una vez, hasta que mis amigos me traicionaron. Pero Starswell dice que tú los traicionaste, que tú querías su magia. No, solo deseaba su respeto. Yo hice que se unieran. Planeaba estrategias y leía todo sobre las bestias que enfrentábamos. Pero no tenía magia ni fuerza, así que nadie me tomaba en cuenta. Acudí a Ponghent para hacer mis propias copias de los artefactos. Con ellas creí que podría ser un pilar y estar a su lado en combate. Yo nunca quise robarle su poder. Pero en vez de compartir y dejarme ayudar, mis amigos me expulsaron. Y me volví más fuerte que todos ellos. La oscuridad me recibió cuando nadie más lo hizo. Y voy a hacer lo necesario para protegerla. Todo esto es un malentendido. Si los pilares hubieran sabido lo que sentías, de seguro no te habrían dado la espalda. La sombra no es lo que eres en realidad. Déjame ayudarte a ser Stygian. Aunque a mis amigos aún les importara, ¿qué te hace creer que tienes el poder para ayudarme? Porque es lo que ella hace. Yo no era tan diferente a ti. Twilight me ayudó a cambiar. Si existe alguien en Equestria que puede salvar una amistad, es ella. Pues, me encantaría creerles. ¡Pero la oscuridad no será defendida! ¡No! ¡Enfrenta la oscuridad, Stygian! ¡Ya no la necesitas! ¡Venganza no es lo que deseas! ¡Sino amistad! ¡Twilight! La sombra no lo quiere soltar. Él quiere parar, pero no puede hacerlo solo. Entonces hay que ayudarlo. Porque los usamos para magia curativa en vez del destierro. ¡Miren! Hace mucho necesitabas nuestra ayuda, pero en vez de escucharte, todos te dimos la espalda. El orgullo nubló mi criterio. Te debo una gran disculpa. Gracias por ayudarnos a ver el error de nuestros actos, Twilight. Parece que nunca había tomado en cuenta la magia de la amistad. Gracias, Swirl Star. Star Swirl. Entonces, al parecer una conversación sí puede salvar Equestria. Algo me dice que voy a tener que ofrecer muchas disculpas el día de hoy. Realmente no puedo creer cuánto han crecido. Bueno, han pasado más de 1000 años desde entonces. ¿Te quedarás aquí a enseñar magia de nuevo? Mi hermana y yo tenemos unos recuerdos muy bellos de nuestras lecciones. Siempre y cuando no nos pidas las tareas que nos encargaste antes de desaparecer. No estoy seguro de que mi lugar esté en Canterlot. El reino ha crecido y me parece que voy a tener que explorar antes de instalarme en cualquier lugar. Y yo anhelo saber qué ha pasado con mi hogar. Creo que todos estamos igual. Pues espero que todos regresen a Canterlot en su momento y compartan la sabiduría de su gran experiencia con la siguiente generación de ponis. Será un gran honor, pero si buscas sabiduría, está a tu alcance con tu propia alumna. Ella me enseñó que el poder de la amistad es una fuerza mágica real y que al darle la espalda a los demás, te haces daño a ti mismo. ¡Qué curioso! Creí que conocer a mi ídolo me daría las respuestas que había buscado.
pero en realidad olvidé lo que sabía desde antes. Suerte que tenía a mi propia alumna para recordármelo.